Hola a todos, soy Pedro Santos. Bienvenidos al canal del Búho entre Libros. Hoy, como podéis ver, en un escenario muy diferente, que es en el que grabaré unos cuantos vídeos para vosotros. Hoy, concretamente, vengo a hablaros de Pedro Feijóo y su novela Los hijos del fuego, en un libro, en un minuto. Los hijos del fuego, de Pedro Feijóo, es la continuación de Los hijos del agua. Sin embargo, son dos novelas que pueden leerse de un modo totalmente independiente, pues lo único que tienen en común son sus protagonistas, Simón y Mariña. Una novela que el autor define como un thriller histórico, porque aunque la narración arranca en la actualidad, arranca con una España muy negra, muy corrupta, la que conocemos, se remonta al pasado y el pasado no es muy diferente, y concretamente nos lleva a la Guerra de la Independencia. Porque la Guerra de Independencia no solamente es el 2 de mayo madrileño, Agustina de Aragón con sus cañones en Zaragoza, o en versión televisiva Curro Jiménez y el Algarrobo en Sierra Morena. También es Galicia, también es Vigo. Y Vigo celebra la fiesta de la Reconquista, que es con la que empieza esta novela, en la que se nos narra una serie de acontecimientos reales, aunque algunos de los protagonistas sean ficticios. Solamente por conocer aquella historia real de la Galicia, merecería la pena leer esta novela. Pero es que además es muy entretenida, así que os lo recomiendo. Los hijos del fuego, de Pedro Feijóo. Espero haberos picado el gusanillo y la curiosidad para que os hagáis con esta novela de Pedro Feijóo y la leáis, que es muy entretenida. Y nada, me despido de todos vosotros. Hasta el próximo lunes. ¡Me gusta! ¡Nos vemos!